Hola a todos, chicos. Hoy os enseño cómo he coloreado esta página de mi libro Un desmadre de aquelarre. Por si no lo conocéis, os cuento que es un libro para colorear que contiene 15 ilustraciones diseñadas por mí. Está impreso en papel de acuarela, por lo que admite diferentes materiales. Y estas son algunas de las páginas que ya tengo coloreadas. Y hoy vamos a seguir dándole vida a este librillo. Los materiales que voy a usar son acuarelas, acuarelas metalizadas, también voy a usar Nubo Drops, tengo estos tres de aquí, pero creo que solo usaré el negro. También voy a usar sellos, polvos y tinta de emboss, tintas Distress Oxide, el metacrilato para los sellos y por último stickers con palabras. Y con todo esto vamos a empezar a colorear la mandrágora, que es una de las protas de este libro dedicado al mundo de las brujas. Os cuento que la mandrágora es una planta mágica usada en diferentes rituales y ungüentos por las brujas y brujos. Tiene un gran poder de invocación y adivinación, pero también se cree que sana la esterilidad. La leyenda cuenta que esta raíz con figura humanoide gritaba al ser arrancada de la tierra, y su grito era tan fuerte y estridente que perforaba el tímpano del que osara extraerla. Entonces creyeron oportuno usar a perros que arrancaran la planta con una cuerda mientras su amo los llamaba. Las raíces de mandrágora, una vez en posesión del hombre, se transformaban en duendes que se dedicaban a favorecer al dueño de la planta. Como veis, se trata de una planta misteriosa y muy preciada por sus propiedades, pero tengo que deciros que en realidad es altamente tóxica, pudiendo provocar la muerte a quien la consuma. Es por eso que dejaremos los hechizos con mandrágora a los auténticos expertos de la materia. A lo largo de la historia, esta planta ha tenido mucha importancia. Los antiguos griegos la usaban como símbolo de prosperidad y buena fortuna. También aparece en el Antiguo Testamento como remedio a la esterilidad, y en la Edad Media se intensificó la creencia de esta virtud otorgándole propiedades afrodisíacas. También en esta época se la consideró el mejor de los medicamentos, curando la languidez, la jaqueca y los dolores de cuello. Uno de los casos más conocidos del uso de la mandrágora como ser demoníaco que proporciona adivinación y don de mando fue el de Juana de Arco. En el juicio de esta joven creyeron que poseía una mandrágora que ayudó a su rebelión.
Y después de toda esta historia, os cuento que ya hemos coloreado la página del libro. Me encantaría ver vuestras propuestas. Es un libro que he hecho con mucha ilusión y cariño y me gustaría que vosotros lo disfrutarais tanto como yo. Lo encontraréis disponible en mi tienda online con un código del 20% de descuento para suscriptores VIP y para nuevos suscriptores. Así que podéis aprovechar esta promoción y tener el libro en vuestras manos. Sin más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy pronto por aquí. ¡Chao!